cuando el presidente actual, que era de nuestro movimiento y nos traicionó totalmente, dijo que quería verme preso, vino una avalancha de procesos penales, no en sí mismos juicios, sino con indicios penales, por parte sobre todo de la Contraloría, que es el instrumento de persecución. Entonces, desde noviembre yo he recibido, y básicamente desde enero, acusaciones por ventas petroleras mal hechas, por contratos petroleros mal hechos, por crimen organizado, por tráfico de influencias, por sobreendeudamiento, suponiendo que eso sea verdad, ¿de cuándo eso es criminal? ¿No? Por vínculos con la FARC, tuvieron problemas en la frontera y no se le ocurrió mejor idea decir que ellos tienen problemas, secuestros, muertes, porque ellos están combatiendo el narcotráfico de la guerrilla, había pactado con ellos porque me han financiado, entonces empezaron a investigar el financiamiento por enésima vez, porque es una acusación que ya lleva 11 años. Y como todo eso se les derrumbó, ahora resulta que somos secuestradores, ¿no? ¿Cuál es el problema en este último caso? Que va a estar dos testigos falsos, ¿no? Para ya tener complicación. Porque prueba material jamás lo van a obtener, porque no tengo nada que ver. O sea, es algo increíble, un supuesto exceso policial del 2012 en Colombia, y el culpable es el presidente de la República. Incluso en el 2013 la víctima presenta una demanda, una acusación particular, pero no contra mí, ¿no? Pero vieron desde noviembre que era la oportunidad para ir tras el presidente, ¿no? Y empezaron a decir, Correa es el culpable, y lo que busca es por todos los medios vincularme como efectivamente lo han hecho. Ahora, es tan fácil como esto. Pregunten ustedes, como medios de comunicación, exigen a sus gobiernos que pidan nombramiento al fiscal actual. No existe, lo han nombrado a dedo, con la finalidad de meter preso a Correa. Porque no hay ningún indicio, ningún elemento procesal para vincularme. Pregunten cómo se nombró el actual Consejo de Judicatura. Defenestraron el anterior Consejo, no sé si conoce lo de la consulta popular inconstitucional, nombraron Consejo de Participación, también nombrado a dedo, para evaluar a las autoridades que había elegido, lo cual no es su función constitucional, es de la Asamblea, pero nadie le dio la atribución de reemplazar esas autoridades. Están poniendo a dedo a las autoridades. Acaban de poner a dedo, designar directamente, fuera de total marco, cualquier marco constitucional legal, Consejo de Judicatura, que es el que maneja la justicia. ¿Cómo no va a tener un proceso justo, el debido proceso en esas condiciones? Contralor, igualmente, sin nombramiento, encargado, puesto a dedo. Fiscal, que me acusa, puesto a dedo. Consejo de Judicatura, que maneja a los jueces y a los fiscales, puesto a dedo. Y todos enemigos políticos. Entonces, es un claro caso de lawfare, judicialización de la política. Entonces, mientras, eso en economía, perdón, mi deformación como economista, en teoría de juego se llama el dilema del prisionero, ¿no? El que cumple va a perder. Entonces, la estrategia dominante es hacer trampa, el otro también va a hacer trampa y llegamos al peor de los mundos. Nunca va a haber institucionalidad en nuestros países. Pero imagínense, o sea, 10 años en que se trató de construir institucionalidad, jueces, fiscales, defensores públicos elegidos por concurso de merecimiento, transparentes, con impugnación ciudadana, en base a méritos, etcétera. Un presidente que, créanme, yo ni siquiera conocía solo al presidente de la Corte Nacional y al resto de jueces, ni los conozco, ganaron su puesto por concurso. Pero todo eso nos perjudica. ¿Por qué? Porque ahora vienen ellos con la prensa, con poderes fácticos, cooptan la justicia y tenemos entonces esta persecución terrible. Ahora le piden que comparezca cada 15 días en los tribunales, ante el juzgado de allí. ¿Lo piensa hacer? Imagínense el insulto. Ellos saben que estoy residiendo en Bélgica. Imagínense la contradicción jurídica. El fiscal pide que me presente periódicamente, ni siquiera dice cada 15 días, en una delegación diplomática en Bélgica o en Europa. Y la jueza impone algo mucho más allá de lo que pide el fiscal. Que me presente cada 15 días en Ecuador, cuando sabe que estoy residiendo en Bélgica. Me piden un imposible, ¿para qué? Para decir, incumplió la medida cautelar, orden de prisión, tratar de humillarme a nivel internacional, aunque yo creo que los humillados van a ser ellos, porque en ningún país con institucionalidad van a aceptar una orden de prisión así, una extradición en base a una tan clara persecución política. Interpol jamás se va a prestar para eso, entonces van a quedar en ridículo. Pero ¿qué permite eso? Que como tengo orden de prisión, si voy a Ecuador me meten preso, no me pueda presentar al juicio, en ausencia no me pueden juzgar, queda pendiente la causa hasta que prescriba, esos son 8 o 10 años, y con eso sacan a Correa del juego político. Lo que buscan, además de satisfacer sus odios, y nunca subestime el odio, ¿no? Hay un odio profundo porque los derrotamos 10 años, 14 elecciones le ganamos, le triplicamos la recaudación de impuestos. Incluso ha sido un impostor profesional, un lobo disfrazado de cordero sin convicciones, eso lo conocíamos, pero no sabíamos que era un traidor, pero yo creo que también hay algo patológico. Estamos estudiando que
algunas veces, ¿no? Las personas que han sufrido una tragedia como la que sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda en un asalto y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, ¿no? Una frustración hacia los demás que no han sufrido esta desgracia, que cuando tienen poder la desfogan. Hay literatura sobre eso. No estamos diciendo que son todos, son ciertos casos. No saben manejar el poder y desfogan esa amargura. Nosotros creemos que va por ahí también el asunto, porque es demasiado grave ya, es patológico. O sea, es destruir a Correa, todo lo que significa Correa, entregarse totalmente a nuestros enemigos. Si hicimos A, ellos tienen que hacer Z, si hicimos blanco, ellos tienen que hacer negro. Y es algo realmente patológico. Y están destrozando el país. En su cuenta Twitter, Correa justificó su presentación amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Constitución y leyes de la República, dijo como ecuatoriano residente en el exterior. Su abogado, Caupolicán Ochoa, negó que su cliente incumpliera la disposición de la jueza y que es jurídicamente viable presentarse en una delegación diplomática. Más allá de eso, es importante advertir que cumplió lo que la Fiscalía General del Estado solicitó. Todos nosotros sabemos que el titular de la acción penal pública en el caso del derecho ecuatoriano es la Fiscalía General del Estado. Todos también sabemos que es potestad de la Fiscalía General del Estado el solicitar las medidas cautelares. Sin embargo, la jueza Camacho considera que la misión diplomática no tiene facultades jurisdiccionales y así se los hizo saber en la audiencia de vinculación pasada. Uno de los abogados de Fernando Balda cree que lo único que cabe ahora es la prisión preventiva del exmandatario. Tenemos que aplicar el COIP, hay una audiencia que se llama audiencia de revisión de cumplimiento de medidas y la ley dice que si incumplió la medida alternativa a la prisión preventiva, entonces tendrá que dictarse una medida privativa de libertad, en este caso la prisión preventiva. Una vez que la Corte Nacional de Justicia notifique si hubo o no incumplimiento de medida cautelar, el fiscal decidirá el siguiente paso a seguir. Hasta tanto, en la audiencia señalada para este martes, la defensa del exmandatario pedirá la revisión de la medida cautelar. Fuera del país, la jueza ordenó la difusión roja a Interpol para que la Policía Internacional lo ubique y lo detenga. Así se garantizará su presencia en el juicio penal por secuestro al político Fernando Balda, en el cual está vinculado el exmandatario. Lo ha convertido hoy en un prófugo de la justicia. Y a partir de este momento vamos a seguir trabajando en lo que ya habíamos anunciado. Tiene que haber justicia para todos los crímenes de Estado cometidos durante el correísmo. El abogado del expresidente Correa, que había solicitado la audiencia de este martes para pedir que en lugar de que se presente ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, lo haga ante la oficina consular de la Embajada del Ecuador en Bélgica, rechazó la decisión de la jueza y anunció que apelará. Existe, reitero, consigna para mantener este proceso, no buscando justicia, sino venganza, buscando concretar el odio político, sacarle al expresidente de la actividad pública. Se ha violentado el trámite, se ha violado el debido proceso. No es que hay un secuestro, la forma es que ellos dicen hay nulidades, esto no se hizo. Es decir, ellos están viendo a ver si el proceso está bien o mal foliado, cuando en realidad deberían estarse preocupando si en la foliatura tal consta o no consta información que dice que, utilizando la estructura del Estado, se mandó a secuestrar a un ser humano en otro país. Mientras el fiscal general sostiene que la medida fue aplicada en virtud de que el expresidente, vinculado en el proceso penal con indicios de haber participado en el secuestro de Balda, incumplió la decisión judicial de presentarse ante la Corte Nacional de Justicia el pasado 2 de julio. Por el principio de igualdad, en este hemos tenido que solicitar también que se oficie al Interpol, que se haga la difusión roja y lógicamente se solicite el proceso de extradición a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Balda, que fue secuestrado en Colombia en 2012 por agentes ecuatorianos, presuntamente por pedido del expresidente Correa, dijo que desde hoy iniciará una gira por varios países. Primero ante las embajadas europeas que tienen sede diplomática en el Ecuador, empezando por la de Bélgica, a donde acudiré con mis abogados a presentarles los documentos, las evidencias, los elementos de convicción, los elementos probatorios, para que constaten que esto no se trata de una persecución política, sino de un grave crimen de Estado. En Quito, Freddy Paredes. Daniela Camacho dictó prisión preventiva contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y ordenó difusión de alerta roja de Interpol para que sea ubicado, capturado y extraditado desde Bélgica. Así reaccionó la parte acusadora. Lo que ha sucedido
sucedido hoy, reitero, es consecuencia de los propios actos del expresidente Rafael Correa. Y el trámite de difusión roja, por experiencia les digo que dura más o menos 2 semanas. El detonante fue la certificación de que Correa no se presentó previsto, por lo que en la audiencia que revisaban las medidas cautelares por pedido de su defensa, tanto fiscalía como acusación particular hicieron el pedido que finalmente se acogió en la sala. Si se incumple la medida alternativa a la prisión preventiva, solo existe una opción. Y esa única opción es dictar la prisión preventiva. En caso de que se dé la detención de Rafael Correa, la jueza dispuso que permanezca en la cárcel 4. Si es que no lo hace, pues se declarará esta figura de como prófugo de la justicia. También es el derecho de él solicitar asilo político en cualquier país. Sin embargo, iniciaré un activismo primero ante las embajadas, empezando por el de Bélgica, para que constaten que esto no se trata de una persecución política. La jueza también negó el pedido de la defensa de Correa para que se presente en el consulado de Ecuador en Bélgica, pues la magistrada ya lo había rechazado en la audiencia de vinculación. Esa resolución no está ejecutoriada, yo he interpuesto el recurso de apelación. A la salida de la audiencia, Balda celebró el dictamen con una gigantografía con la foto de Correa. Ahora él se convierte en el primer expresidente con prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita y secuestro o plagio. La Corte Nacional de Justicia, quien procesa el juicio por el delito de secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa como autor del delito. Chicaiza, quien está detenido y bajo el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, reveló que el expresidente conoció antes, durante y después de la operación calificada como Balón Wilson para traer a Balda de Colombia al Ecuador. Dijo que el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, también procesado, le conocían como el Flaco y fue quien dispuso a Chicaiza, de seudónimo Ratón, que ejecute la operación. Ratón, yo no sé cómo, pero el presi quiere que traigan a Balda de Bogotá como sea. Según el exagente, el 6 de agosto de 2012, 7 días antes del secuestro de Balda, se comunicó vía telefónica con el expresidente Rafael Correa a través de Romero, quien le habría dicho por el altavoz: buenos días, compañero. El Flaco, o sea Romero, ya sabe lo que tiene que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional. Manos a la obra. Colombia, Romero le habría advertido a Chicaiza: que tenga cuidado, que en caso de dejarme coger, sería atroz para el presidente. El 8 de agosto de 2012, Romero le ordena a Chicaiza que viaje a Bogotá, porque la operación va porque va. El 13 de agosto de 2012, se realizó la operación fallida en Bogotá contra Balda. Chicaiza señaló que su misión fue llevar el dinero a Colombia para pagar a las personas que iban a realizar el operativo, entre ellas, un militar de ese país. El 14 de agosto, Chicaiza regresó al Ecuador y recibió la llamada de un general de la policía para insultarlo por el fracaso en la operación. El mismo día recibió otra llamada de un número privado. Me llamó el expresidente, me preguntó si me pasó algo, si estábamos bien. Me dijo que esté tranquilo, compañerito. Usted tiene el apoyo político, económico, institucional. Ya di las instrucciones al Flaco. Según Chicaiza, además envió 5 cartas al expresidente Correa para pedirle ayuda sobre su situación legal. Dijo que durante 5 años que estuvo en la SENAIN, se realizaron operaciones de inteligencia con autorización del Ejecutivo y la SENAIN, que daba el mando y los recursos económicos. En la audiencia también dio su testimonio anticipado Diana Falcón, la otra agente de la SENAIN, quien ratificó que el expresidente Correa sabía todo sobre el secuestro. Lágrimas que fueron utilizados y que simplemente recibieron órdenes de Pablo Romero y del expresidente de la República Rafael Correa para la ejecución del frustrado secuestro en el 2012 contra el activista político Fernando Balda en Colombia. Las llamadas telefónicas que recibió no solo antes sino después. Ofensivamente la sexualidad del exmandatario, y es cuando se toma la decisión, me traen a toda costa a Fernando Balda. Y es que deciden contratar a los colombianos para que lo trasladen a la frontera. Por dudar de su sexualidad. Finalmente ese es el móvil, el porqué del estado. La operación del secuestro se efectuó en agosto de...